nosotros los astronenses, que la vimos nacer, que la vimos generarse, es realmente un orgullo y un orgullo muy grande. Y uno se acuerda de tantas personas, algunas todavía trabajando hoy en Agroactiva, que dieron comienzo en aquellos primeros años. Uno miraba fotos en estos días y recordaba las esperanzas, las ilusiones que después la familia Nardi lo llevó a donde corresponde. Bueno, quiero dejar un mensaje del presidente Macri. Lo que ve el presidente es que él sabe qué hay detrás de las 145 millones de toneladas. ¿Quiénes son los protagonistas? Él es bien consciente de eso. Son los productores, fabricantes de maquinaria agrícola, contratistas, acopiadores, los que despachan combustible, los que están con los repuestos, los talleres, etcétera, que han logrado este aumento de producción impresionante de que asumió el presidente Macri. Por mencionar algunos de los temas, trigo se duplicó la producción, hemos llegado a producir 8, 9 millones de toneladas de trigo, hoy estamos 19 y este año estamos apostando a más. Maíz aumentó un 50% el área de siembra. Recién estaba, antes de venir acá, estuve con un productor a pocos kilómetros, Coco se llama. Estaba cosechando un maíz sobre trigo de 100 quintales. Y le pregunté cuánto había cosechado de trigo antes, 50 quintales. Entonces estamos hablando de 15 toneladas por hectárea de producción. En definitiva, con 2 hectáreas completás un camión. Evidentemente están cambiando muchas cosas. Y la agenda que tenemos que hacer, que tiene que hacer el Gobierno Nacional y que estamos haciendo en conjunto con las provincias, por supuesto, pobló la logística. La logística es totalmente distinta. Y también sabemos que falta mucho, pero también sabemos que no queremos volver para atrás. No volver a las situaciones que teníamos antes. Cuando, por ejemplo, un cultivo como el maíz o el trigo estaba frenado no solo por las retenciones, que ahora voy a hablar de eso también, sino por el tema de los roes. Los roes es una ciénaga pestilente, ¿no? Los temas ambientales. Eso es algo también que nos ocupa y tenemos mucho por hacer. Sabemos que las pulverizaciones se pueden hacer bien, se pueden hacer con tecnología, y hemos generado un documento muy importante donde generamos una serie de recomendaciones, sabiendo que, por supuesto, la potestad de las regulaciones son de las provincias y que por ese lado tenemos que ir, pero sabemos que las pulverizaciones se pueden hacer bien, se pueden hacer bien las aplicaciones, y recomendamos que las regulaciones tengan base científica. Que respetemos las buenas prácticas agrícolas y entendamos que una buena práctica agrícola no es algo que está escrito en piedra, sino que es un proceso de mejora continua. Y al mismo tiempo, ¿no?, generar distancias arbitrarias de no aplicación de X metros que no tienen ninguna base científica y no ayudan para nada a la producción. Sí, tener zonas buffer, donde tener más cuidados, donde la tecnología, que es nuestra principal aliada, nos va a ayudar a que estemos todos tranquilos para poder continuar con una agricultura sostenible, mirando hacia adelante. Agroactiva es producto de un gran sueño. Un sueño que nació acá mismo, como iniciativa del Club Defensores y del Centro Comercial e Industrial de Armstrong. Y fuimos muchos, muchos, los que a lo largo del tiempo nos fuimos poniendo al hombro este sueño. Fuimos muchos los involucrados con este fervor, con este microclima de energía positiva que aún hoy seguimos sintiendo y que sigue creciendo año a año. En Santa Fe, pero casi en el límite con Córdoba, cerca de la provincia de Buenos Aires, porque en esta región late el corazón agropecuario y agroindustrial de la Argentina, el sector más dinámico, más competitivo y más moderno de nuestra economía. 25 años de una muestra que se ha convertido en la más importante, la más grande muestra a campo abierto de la Argentina, que nació en el interior y que tiene mirada, que tiene una visión y que ha sido construida
y llevada adelante a lo largo de este cuarto de siglo desde el interior de la Argentina. Gobernador, ¿qué significó el campo en su gestión? Bueno, realmente ha sido un momento extraordinario el sector agropecuario, a pesar de que las condiciones de contexto de la macroeconomía no han ayudado mucho y a pesar de que hemos tenido emergencias climáticas prácticamente todos los años. Pero aún en esas condiciones adversas, ustedes van a ver en esta agroactiva todo lo que es el potencial, todo lo que ha crecido el sector agroindustrial. ¿Habla de condiciones adversas? ¿Tiene que ver con el gobierno nacional? Bueno, con la condición, con la situación de la economía, ¿no? Es decir, con recesión, con caída del consumo, con falta de inversión, con tasas altísimas, bueno, todo lo que sabemos que obviamente no contribuye, no ayuda al desarrollo de la actividad económica. Gobernador, la transición, ¿se va a reunir con Perotti? Bueno, hay casi 6 meses de aquí hasta el 10 de diciembre, así que hemos conversado con Omar Perotti la idea de ir paulatinamente analizando algunos temas. Nosotros vamos a ejercer el gobierno como corresponde hasta el 10 de diciembre y en ese marco iremos elaborando de manera conjunta sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto que tenemos que enviarlo a la legislatura a fines de septiembre y que lógicamente tiene que reflejar un poco la impronta del nuevo gobierno. ¿Puso condiciones el gobernador electo? No, hemos tenido una conversación muy, muy cordial, tengo una relación con Omar desde hace muchos años. Gobernador, ¿por qué razón perdió las elecciones con el peronismo y el socialismo? ¿Usted se puso a analizar las causas? Bueno, seguramente es más fácil explicar las victorias que las derrotas, se explican solas las victorias, pero hay muchos motivos, creo que hay condiciones de contexto, una elección de tercios, que si bien va variando a lo largo de estos años, ha determinado siempre elecciones muy parejas, muy disputadas en la provincia de Santa Fe, ustedes recordarán la del 2015 cuando me tocó asumir, y por otro lado, bueno, evidentemente la unidad del peronismo les ha permitido sacarnos una pequeña ventaja. Ahora va a recorrer el stand de Santa Fe, ¿qué particularidad tiene lo que se está mostrando allí? Bueno, es el más grande de toda la historia, tiene casi 14.000 metros cuadrados, tenemos más de 150 empresas, pequeñas y pequeñas sobre todo, de toda la provincia de Santa Fe que han sido traídas por el gobierno de Santa Fe. Hay un sector importante, como yo decía en la presentación, que está destinado a las nuevas tecnologías, las AgTech, las empresas de tecnología que están hoy revolucionando la actividad agropecuaria. Y por otro lado, bueno, una muestra también de apoyo muy fuerte a esta agroactiva, porque para nosotros, si bien es una iniciativa del sector privado, de una gran familia como los Nardi, pero la consideramos como propia.